principales. Ciudadano, agente municipal de Cerro Hidalgo. Representante de la Banda Filarmónica de Santa María Natividad. Es así como terminamos y cerramos con broche de oro el recorrido por las calles de nuestro pueblo. Lo hacemos con el propósito de poner en alto a nuestro santo patrón, San Mateo Apóstol. Con motivo, festejamos esta fecha con el propósito de que no se pierda, sino al contrario, cada día se levante, cada día se festeje de la manera que sea, en las posibilidades que podamos, pero lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con mucha devoción, pero todos tenemos un recuerdo y por ello, con esa buena intención de todos de festejar a nuestro santo patrón, le pedimos a él y a Dios nuestro Señor que donde se encuentren los ciudadanos que ahorita estén recordando este recorrido que hacemos por nuestras calles, que los colme de bendición, que los llene de trabajo para que en otras fechas estén con nosotros. Porque ciertos estamos de que de alguna forma hacen llegar su apoyo, hacen llegar su obsequio para que se ponga más en grande, para que se haga la fiesta, para que todos estemos divirtiéndonos. Y esa es la intención que con mucha devoción lo hacemos. Jóvenes de Santa María Natividad, que por conducto de el señor Miguel Mejía Sierra están acá, y también como por su representante, llévele un saludo que con mucho respeto recibimos a ustedes y recibimos esa bondad que lo trae por una devoción que también tiene a nuestro santo patrón. Señores, autoridades de nuestro pueblo, señores principales, tomemos muy en cuenta esta participación, este cariño que los pueblos hermanos tienen por resaltar la presencia de un ciudadano. Se encuentra también el señor Raimundo Salazar, que viene con esa devoción a estar con nosotros. Y así, nuestro patrón San Mateo. ¡Viva! ¡Viva las autoridades de nuestro pueblo! ¡Viva! ¡Viva todos los ciudadanos que se encuentran aquí, que se encuentran en el extranjero! ¡Viva! ¡Viva la fiesta y que no se pierda! ¡Viva! ¡Viva nuestros visitantes! ¡Viva! ¡Viva todo el pueblo de San Mateo de Libres! ¡Viva!
Nosotros que somos retoño, pero sí se acuerda de la costumbre que dejó nuestro abuelito. Y así, aquí los principales del pueblo no nos dejan así para olvidar del costumbre que dejó. Por eso aquí está presente la gente alcalde con su suplente. Y igualmente ustedes también, el gobierno y los abuelitos dejó así que no te dejen así. Y de los señores grandes del pueblo de Santa María Asunción, todo así llegaron a, aquí está presente la autoridad. Lo llamaron a ver cómo vamos a hacer, cómo, y nos dijo así, bendito sea Dios. Por eso aquí está presente la autoridad de nosotros, ustedes. Un regalito que nos trajo de aquí la autoridad de nosotros. Una parte, otra parte de parte del comisariado. ¿Sí? Por eso venimos aquí con respeto, con estar un rato con ustedes, cuando va a haber Santa Misa de Padre Patrón San Mateo y el mayordomo Patricio Dolores. Está bien, señor principal, gracias a usted de que nos hace de saber esto. Y muchas gracias las autoridades, todo el cabildo de Santa María de Asunción y toda su población y todos los señores principales de Santa María de Asunción que los acompañen. Estamos agradecidos por lo que ustedes ofrecen, y creo que lo que dice el señor principal, la tradición de un cordial saludo para todo el pueblo de Santa María de Asunción. Gracias. Y las autoridades, todos los señores principales de Santa María de Asunción, todos los autoridades de bienes comunales de Santa María de Asunción, estamos agradecidos nosotros por todo lo que ellos han ofrecido de su voluntad,
de su corazón que les nace a ellos, hacia este pueblo, y nosotros estamos contentos y orgullosos. Este pueblo es de ustedes, este pueblo son ustedes bienvenidos, este pueblo nunca los va a dejar. Muchísimas gracias, señores. Gracias a Santa María de Asunción y gracias al pueblo de San Mateo del Libro, están presentes aquí. Damos un saludo a esa persona, Ángel Vivar, de su corazón nos brinda un fuego artificial y creo que ese estamos muy agradecidos, señores principales, los cabildos, los señores mayordomos. Creo que ese va muy lejos porque ese es un regalo de corazón, aunque la persona no está presente, pero de nuestra parte le mandamos un saludo a todas esas personas. Muchísimas gracias, señor alcalde, señores agentes, señores principales, gracias. Muchísimas gracias. Adelante. Compañero agente, cabildo de San Mateo de Libres, aquí presente el mayordomo, que es el licenciado Patricio, con todos los presentes, señores principales, banda que los acompaña. Aquí a nombre de nosotros como autoridad de Santa María Asunción, aquí los señores principales que enfrentan hacia nosotros, le queremos pedir que nos disculpe si haya una cosa que no está bien, pero de mi parte creo que todo está bien y todos estamos satisfechos de todo esto, de la convivencia que llevamos y nuestra parte. Y también está, nos acompaña el presidente de la vela también, gracias a ellos que nos acompañaron y están aquí con nosotros, y no tengo más palabras que decirles, compañeros, mayordomo, señores principales, mi respeto es para todos. Nos comunicamos con el pueblo de Santa María Asunción, unos que nos acompañan ahorita en estos momentos y hay unos que no pudieron venir por X razones, por trabajo o por lo que sea, pero les mando un saludo cordial a todos ustedes, tanto como la autoridad, señores principales, al señor mayordomo, les manda muchos saludos el pueblo de Santa María Asunción. Espero que lo reciban. Esta es mi palabra, señor agente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy atentamente en toda la expresión que dan nuestras autoridades, y yo creo que es la verdad, que no es de ahora, sino que siempre hemos convivido ambos pueblos, ambas autoridades, ciudadanos, jóvenes, hemos vivido ese ejemplo, lo seguimos porque así nos han enseñado y porque así lo permite nuestra religión, porque así tenemos que vivir de una y otra forma, pero unidos, porque eso significa el progreso de nuestro pueblo. A nombre de mi pueblo, que me nombró como mayordomo y que ahora me ha tocado desempeñar la fiesta, recibirlos con los brazos abiertos, recibirlos en unión de las autoridades municipales, en unión de los señores principales, en unión de todos nuestros visitantes que se encuentran con nosotros, como es la banda, que también viene a unirse con nosotros,
de un pueblo muy lejos que se llama Unión Hidalgo, por allá, Cerro Hidalgo, por allá por Huaycoyán, pero que son del municipio de San Martín Peras. Con mucha alegría y mucho gusto recibimos sus obsequios porque sabemos que lo hacen con su corazón. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Gracias. Thank you.